Vamos a leer entonces en el libro, perdón, en esta carta de los Efesios o a los Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante hasta el 17. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Podemos estar cómodos? Gloria a Dios. Es una bendición, es un tema que a mí me apasiona, porque estoy seguro que la única manera de permanecer firmes es estando vestido, ceñidito de la armadura de Dios. Pero no es una parte de la armadura, es toda la armadura. Porque muchas veces creemos que si nos ponemos el casco nada más, pero no llevamos el escudo ni los zapatos, vamos a ganar la victoria contra el pecado, y así no la vamos a ganar. O algunas veces tenemos nada más el escudo de la fe, pero nos hacen falta otros elementos de esa armadura. Y si usted analiza en estos 9 versículos, hay un énfasis muy especial en que tiene que ser toda la armadura. No es capricho de nosotros que querramos ir a la guerra o querramos defender esta victoria que ya Dios nos ha dado con una parte de la armadura. Tiene que ser toda la armadura. Hago énfasis, tiene que ser toda la armadura de Dios. Y quiero corroborarlo, quiero comprobarlo por la palabra. Pero permítame decirle por qué es necesario tener toda la armadura de Dios. De hecho, que yo no quiero hacer comparaciones de que estemos en una guerra en la que nosotros estamos peleando la batalla en unas condiciones de ir a atacar. Ya nosotros a estas alturas, y quiero hablarle a la iglesia, y si hay algún amigo aquí, debe meterse también en esa armadura. Pero en estos tiempos, en la visión que Dios me ha dado en esta noche, ya no es tiempo de estar peleando por atacar. Nosotros no tenemos que atacar, tenemos que defendernos, que es diferente. Esta armadura con la que podemos apagar todos los ataques del enemigo y podemos resistir y estar firmes es a la defensiva. ¿Por qué? Porque sencillamente el que peleó la batalla por nosotros la ganó hace rato, 2000 años tiene ya que la ganó. Él ganó la batalla en la cruz del Calvario contra el pecado, la muerte y todo lo que nosotros como seres humanos tenemos como aflicción en nuestras propias vidas. Él dice que en la cruz del Calvario expuso los decretos que estaban en nuestra contra, así que ni siquiera tenemos por qué tener en cuenta que nos acusen, porque todos nuestros pecados los limpió con su sangre inmaculada en la cruz del Calvario. Amén. Pero toca pelear una batalla a la defensiva, porque estos tiempos son tiempos realmente peligrosos. Y cuando yo empezaba el evangelio, que era un niño, yo creía que realmente el evangelio era como pelear una batalla casi que desigual. Ahora que ya, gracias a Dios, el Señor me ha permitido pasar la raya de los 50, me doy cuenta que nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo, que lo único que tenemos que estar es vestidos de la coraza de la fortaleza de Dios.
Si nosotros no ponemos la armadura de Dios, no tenemos problema. El problema es no tener esa armadura de Dios o tener una parte de ella. También he considerado que la lucha de los contra las dificultades, contra el pecado, contra nuestra propia naturaleza carnal, era una lucha en la que el enemigo nos metía sutilmente. Yo lo pensaba así cuando estaba joven. Hablábamos, ustedes se acuerdan mucho de que hacíamos énfasis en esos mensajes subliminales, y verdad, el enemigo era como más sutil, ¿verdad? De cierta manera, en algunos aspectos. Ya no. El enemigo viene ahora frontalmente contra el pueblo de Dios y contra todo lo que huela a santidad. El ataque del enemigo en estos postreros tiempos es frontal, pero quienes tienen la armadura de Dios no tienen problemas. Sobre todo, dice, fíjese que habla dos veces, mire, habla dos veces, y aquí está en el versículo: vestíos de toda la armadura de Dios. Y más adelante dice: tomad toda la armadura de Dios. Mire cómo hace de énfasis. Pero hay algo que dice que es sobre todo, o sea, que es lo primero que debemos hacer. Cuando la palabra dice sobre todo, yo entiendo en el español que si digo sobre todo, tiene que ser lo primero, lo prioritario. Es tomar el escudo de la fe. Y gracias, Señor Jesús, por la fe que nosotros tenemos, lo que creemos, lo que hemos creído, lo que estamos viviendo en el evangelio. Esa es nuestra fe. Este evangelio genuino, que no vino de la creación de un hombre por su filosofía, sino que vino directo de los cielos con Cristo. Eso es lo que creemos, que Él es el verdadero Dios. Creemos que es necesario invocar su nombre, porque los que invocan su nombre y sobre quienes se ha invocado el nombre tienen un privilegio que no tiene ningún otro ser humano. Amén. Creemos que estamos en la iglesia del Dios vivo, y eso es nuestra fe. Eso es lo que creemos. ¿Sabe que eso que nosotros creemos en esta iglesia es el escudo? Por aquí me colocaron seguramente un gráfico. Yo le dije, consígame un gráfico para ser muy explícito en eso. Ese gráfico que ustedes vieron muestra un escudo. Es un gráfico representativo, porque es más, hay escudos que son tan grandes como la persona. Pero el escudo nuestro no solamente es así frontal y una figura como la vemos. El Señor dice que Él es escudo alrededor nuestro. Bendito sea el Señor. Arriba, abajo, a los lados. Así que estamos guardados en ese escudo impenetrable que es nuestra fe. Y es más, si usted está guardado en ese escudo, tenga la seguridad que, como hoy dice aquí la palabra, todos esos dardos de fuego del enemigo, todos esos dardos que llegan a través de la modernidad, de las vanidades, de todo lo que puede representar pecado, se van a estrellar en ese escudo y allí se van a apagar. Y a usted ni a mí nos va a tocar. ¿Usted no lo cree? Qué bueno es nuestro Dios, que nos tiene protegidos. Estamos hablando de la protección de Dios, y la protección empieza con nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero hay que creerlo. Por eso es que nosotros no podemos estar hoy creyendo y mañana no creyendo. El que anda en esa situación de que hoy sí y mañana no, es presa fácil del enemigo, y cualquier dardo envenenado o encendido le va a hacer daño. Pero los que estamos agarrando esa fe, siempre, no es a veces, siempre vamos a salir ilesos. Amén. Vengan los ataques que vengan, hermanos, es promesa de Dios que si nos agarramos bien de esa fe, allí se van a apagar todos los dardos del enemigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otro de los aspectos de este pasaje es que tenemos que tener seguridad que Dios nos ha dado victoria. ¿Cuántos han tenido victoria sobre el pecado? ¿Usted ha sentido victoria? Yo pienso que los que ganamos la victoria somos los que nos gozamos. La victoria produce gozo. Mire, en el deporte el que gana es el que se goza. Pero nosotros no somos perdedores, somos ganadores de victorias, porque esa victoria nos la dio nuestro Creador, Defensor y Salvador.
Esa es una ventaja muy grande para que lo creamos. Así que aunque haya tiempos de confusión, de muchas doctrinas, que haya tiempos de peligros como lo hay actualmente, no hay un solo lugar en el mundo en el que haya verdaderamente paz ni seguridad. Eso es una característica de este tiempo final, cuando el Señor está que viene, está a la puerta, está ya casi que viene. Porque los que dicen que tienen paz, que son muchos países europeos que proclaman que no hay muertes violentas, no hay subversión, no hay y la moneda es muy fuerte y ofrece el gobierno y todas las entidades del Estado ofrecen todas las garantías de subsistencia, de suplir las necesidades básicas y más allá. Hay un nivel de vida alto, esos países desarrollados o por lo menos suficientemente ricos como para garantizar a la gente comida, es donde más perversidad se ve, más prostitución a cambio de nada, porque en estos países se ve prostitución por el hambre, pero allá no, allá por el placer carnal, o se ve más suicidio y se ve más desamor entre los padres y los hijos con los padres y los hermanos, menos afecto natural, han perdido el afecto natural del cual habla la Biblia. Así que yo no encuentro en toda la faz de la tierra, y si alguien me dice de algún lugar que no tenga problemas, me avisa para ver si yo me mudo allá, pero yo no lo creo. Aquí estamos hasta mejor que en otros países. Yo he hecho una investigación y yo no encuentro ningún lugar del mundo donde la gente puede decir que es un refugio seguro, que es lo mejor, que no. Yo estoy seguro que el único sitio en el cual podemos estar llenos, tranquilos, es en la presencia de Dios. Estemos donde estemos, Él es escudo alrededor nuestro, pero es más, Él nos ha dado una condición diferente, y muchas veces creemos que nosotros estamos en ese valle de lágrimas del mundo, aquí en este valle de lágrimas. He escuchado expresiones de esto. Nosotros no estamos en ningún valle de lágrimas. La victoria que Dios nos ha dado nos permite a nosotros, ubiquémonos en esta analogía, en esta comparación, si se puede hacer. Yo creo que sí se puede hacer. Eso me lo dio el Señor y estoy seguro que viene de parte de Dios. Escuche esto: nosotros no estamos en el valle de lágrimas, estamos en la cima de la montaña donde Él nos ha guardado y nos ha puesto a ver el mundo de una manera diferente. Cuando estamos en el valle de lágrimas no nos damos cuenta de cuál es nuestra situación y vivimos esas aflicciones, y todo lo que vivimos es aflicción de espíritu. Pero cuando estamos en la cima, nosotros podemos tener el aire fresco del Espíritu Santo dándonos la fuerza. En esa cima estamos en el castillo fuerte del que habló el salmista. Él construyó muros alrededor para que nada nos pueda a nosotros llegar y hacer daño. Las aflicciones de este mundo podemos vivirla porque somos carne, porque nos olvidamos de las bendiciones y promesas y las victorias que Dios nos ha dado. Pero cuando nos ubicamos espiritualmente en la cima, las cosas se ven diferentes. Yo me acuerdo un día que creo que iba el hermano Luis y un grupo de hermanos estaba conmigo, y fuimos a esta montañita que está aquí cerca. Y los hermanos que fueron con nosotros son testigos que lo primero que yo hice cuando llegué allá, con tanto sacrificio, porque para llegar a la cima hay que sacrificarse, ejercitarse y hasta a veces tomar un poco de aire y volver a tomarlo. Pero desde allá la ciudad se ve diferente. Hicimos una oración por los jóvenes de Medellín, desde ese lugar, hermano Wilmar, ¿se acuerda, hermano Luis? Levantamos nuestras manos, y aunque pareciera una cosa de locos, qué bueno poder estar desde la cima e invocar el nombre sobre una ciudad como la nuestra, el nombre que es sobre todo nombre. Así debe ser la vida espiritual. Usted está en la cima, cima con C, porque cima con S es allá en lo profundo del Seol, donde están los que están listos para irse con Satanás. Pero nosotros nos vamos con Cristo, y Él ha dicho que nosotros tenemos lugares celestiales. Los lugares celestiales no están abajo, están arriba, y nuestra mirada está puesta arriba. Amén.
Así que nosotros que ya tenemos fe y estamos seguros que nuestro único líder real en esta iglesia es el Señor Jesús, nuestro Dios que nos ha dado la fortaleza en la cima, ahora nos toca defender esa victoria. Eso es lo que quiere el Señor con esto de la armadura, que nosotros defendamos nuestra victoria, nuestro gozo, nuestra fe, la defendamos con éxito, con cada uno de los elementos que nos hemos puesto con este vestido de santidad. Y mientras estemos en este mundo, tendremos que defender esa victoria con las armas espirituales defensivas que el Señor nos ha dado. Ya Dios proveyó esa armadura, hermanos. Nos proveyó una armadura completa para que todo aquel que quiera investirse de ella, colocarse esa armadura, sienta el gozo de la victoria y sienta hasta el gozo de ver cómo el enemigo, porque eso produce gozo, que el enemigo nos ataque y que nosotros sigamos firmes. ¿Ah? Que usted tenga toda clase de luchas, pero usted dice: aquí estoy firme. Permanecer firmes, dice dos veces, pues estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ese cinturón de la verdad. No sé, se quitaron la, pero yo creo que ese lomo de la verdad, y ya sabemos quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él no dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nosotros estamos en la verdad, gloria a Dios, y conocemos quién es la verdad. Y eso tenemos que apretarlo bien a nuestro cuerpo. No se quite ese cinturón de la verdad, porque el cristiano que no habla verdad y que no anda en la verdad, no se vista que no se va, se queda. Hay que andar en la verdad. El llamado de Dios, pues, a través de su palabra en esta noche, no es para que usted ahora piense que va a tomar jabalinas, que el Señor no nos ha dado jabalinas. El Señor nos dio un escudo, nos ha dado el cinturón de la verdad, nos ha dado la coraza de la justicia, nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí lo que vinimos a escuchar es palabra, no teorías humanas ni argumentos humanos. En este púlpito hemos escuchado es palabra que nos ha ayudado a fortalecer la fe con la cual podemos seguir adelante en victoria. Entonces, aquí hay la oportunidad de seguir adelante, no ir a atacar. Vístete mejor con la armadura completa de Dios. Nosotros no tenemos que pelear con el enemigo. Como les dije, él está vencido. El diablo está vencido, hermanos. Que usted tenga debilidades, que tenga problemas, es su condición carnal. Mientras esté en esta carne, usted va a tener luchas. Pero si tiene la coraza, si usted se mira bien, y si usted tiene toda esta verdad, y si tiene esa sensibilidad en su corazón para decirle: Señor, aquí estoy, no me quites el gozo de la salvación, no permitas que yo me quite esta armadura, no, Señor, yo quiero estar en esta armadura, el Señor le va a dar la victoria. Entonces, lo primero que debemos de hacer es defendernos agarrando ese escudo de la fe, como dijimos en el verso 16. Ahí no vamos a esconder. También nos recomienda nuestro Dios que, y lo reitera en el versículo 11 y 13, que vamos a salir victoriosos con esta armadura de quienes vienen subiendo la montaña, porque estamos en la cima. Es que hemos hecho esta comparación, discúlpeme, porque es bueno hacer gráficamente la posición que tenemos. No es de derrota, no es abajo, es arriba. Así eran en las guerras antiguas. Los pueblos que estaban firmes, dominando y ganando batallas, estaban era conquistando montañas. Y los que vienen subiendo en busca de nuestra corona, en busca de nuestra posición privilegiada, de eso es que tenemos que defendernos. Ahí es donde están las personas, matadores de sueños, aquellos que difaman, aquellos que te ponen talanqueras, aquellos que no te dan trabajo porque eres cristiano, aquellos que te humillan, aquellos que te discriminan. Todas esas personas se constituyen en esos elementos que van subiendo, queriendo arrebatarte el gozo de la salvación que has conseguido con la victoria que Dios te ha dado. Así que nosotros en esta noche
El llamado es que estemos firmes. Aquí no se puede estar en una posición de debilidad ni de falta de firmeza, porque los vientos huracanados te van a tumbar, los ataques del enemigo te van a tumbar. Aquí tenemos que estar firmes como el buen soldado, y para eso necesitamos que nuestros pies estén bien ubicados en la tierra, bien firmes, pero con la mente y el corazón en los cielos. Necesitamos que esos pies estén calzados con la disposición inmediata del evangelio de la paz en nuestro corazón. No es que mañana después me entrego, mañana sí voy a ser consagrado. No, el evangelio en nosotros tiene que ser una disposición inmediata para ir a cualquier lugar y hablar de esta gloriosa palabra y esta fe y esta victoria que Dios nos ha dado. Hay que tener disposición inmediata, sin postergaciones, sin más dilaciones, sin vacilar. Hay que decirle a nuestro propio yo, decirle: voy en el nombre del Señor Jesús a hablar de este Cristo maravilloso, este Dios único y verdadero que ha cambiado mi vida. Si has tenido una experiencia personal con Dios, si no la has tenido, no puedes ir, porque irías hasta sin armadura. Pero el que ha tenido una experiencia personal con Dios ya tiene la armadura y puede ir al vecino, al familiar, decirle: mire, este es el Dios que me ha cambiado, que me sacó del mundo, del fango, de las tinieblas, y me ha traído a su luz admirable para honra de Él, no para mía. Claro que para gozo de nosotros, porque como dije aquí, el que está en victoria es el que se goza. Amén. Nosotros nos preguntamos que cómo podemos resistir el día malo. Pues aquí lo dice: estando firmes podemos resistir el día malo, pero con la armadura de Dios. El único y soberano Dios nos ha guardado, nos ha permitido limpiarnos en su sangre gloriosa, nos ha permitido estar firmes. Pero hermanos, la meta es estar firmes hasta el fin, para cuando haya acabado todo esto, cuando esté hasta el último suspiro de nuestra vida, podamos levantar manos santas diciendo: gloria sea tu nombre y gracias, Señor, por haberme guardado, por haber permanecido en tus caminos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, esta armadura es infalible. Es la necesidad hoy más que nunca de ceñirnos. Y eso de ceñirse, cuando dice la palabra, yo no sé si está claro eso, yo lo entiendo, y espero que usted también, con el favor de Dios, es que ceñirse es estar como ajustaditos, todo bien ajustado. No tan ajustados como para no poder caminar, pero sí lo suficiente para estar cómodos en el vestido de santidad que Dios te ha dado, en esta armadura, pues, de la que estamos hablando. Es estar ajustadito en el cuerpo con esa coraza que ustedes ven allí. Es parecido a lo que sucedía en la antigüedad, esa camisa, esa coraza con unas correas que le permitía a la persona guardar su pecho y los órganos vitales. Esa coraza significa la justicia, porque yo creo, hermanos queridos, que un hombre y una mujer de Dios que no practique la justicia está fallo. Puede tener buenas obras, aparentemente puede hablar muy bien de Dios y conocer la palabra, la espada, tenerla en la mano, hasta la fe, pero sin esa coraza, hermanos, no está completa la armadura de Dios. La justicia hoy más que nunca es fundamental. Si los seres humanos comprendiéramos que la justicia es una de las cosas más lindas y más bellas que Dios le ha dado al cristiano, para poder mostrarse ante los demás, no para jactancia, no para orgullo propio, sino para que vean el rostro de Cristo, que es el único justo. Cuando practicamos la justicia, el rostro de Cristo está en nosotros. No discriminamos, no hay vanidades, no hay contiendas, porque donde hay contienda, toda obra de maldad se da. No hay
adversidades que nos puedan matar. Habrá un sueño delicioso, reparador, cuando usted vaya a acostarse. Usted siente que hizo lo que era correcto y justo. Es una de las características fundamentales del hombre y de la mujer victoriosa en Cristo, junto a esa prioritaria fe de la que hablamos, del escudo. Así que estamos hablando de una armadura completa. Yo creo en esta noche que si nos ceñimos de la justicia, el escudo de la fe verdaderamente crece y nos protege aún más. Yo creo que la armadura completa de Dios, que va desde la cabeza hasta los pies, no hemos hablado de algo tan fundamental, ya hablamos del calzado, hablamos de la espada, hemos hablado del escudo, pero hay algo también muy importante e infalible para estos tiempos, y esto va con los jóvenes y también para nosotros los que vamos rumbo a la ancianidad, y aún los ancianos, con todo el respeto. ¿Sabe qué hay que cuidar? Nuestra cabeza, en donde está el cerebro y está lo que pensamos y lo que vemos y lo que hablamos. En la cabeza tenemos muchas cosas, están todos los sentidos: lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que pensamos. Si nosotros ajustamos el yelmo de la salvación y el casco de la salvación en nuestra cabeza, nuestros ojos no estarán listos para ver lo que no conviene. Nuestra boca no estará lista para hablar lo que no conviene. Nuestros oídos se cerrarán ante toda obscenidad y todo sonido que dañe nuestro espíritu, porque lo que vemos se va directo al corazón, lo que oímos se va directo al corazón, lo que hablamos nos va a ser tomado en cuenta en el día del juicio por lo que hablamos. Oiga bien, toda palabra que salga de nuestra boca tendrá que ser presentada ante el Señor un día. Entonces, por eso es necesario, jóvenes, que cuidemos también nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? Porque el que escudriña la mente y el corazón sí sabe lo que estamos pensando. ¿Qué estamos maquinando? ¿Qué brota de nuestra cabeza? ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Y qué nos hace falta conocer? Cuidar la mente, cuidar nuestra cabeza a través de esta comparación del yelmo de la salvación, es llenarnos cada día de la palabra, de las buenas noticias de Dios, llenarnos en nuestros ojos con la información de Dios, llenar nuestros oídos de alabanzas, que nuestra boca siempre tenga dichos que sean gratos al oído. Amén. Cuidar nuestra cabeza es tener mucho cuidado con lo que vemos, que es una de las cosas más tremendas que pueda suceder hoy en día. Yo me quedo impactado cuántos hogares se han destruido y cuántas vidas se volvieron poco saludables por causa de lo que se ve a través de internet, a través de la televisión, a través del cine, a través de las vallas publicitarias, porque no solamente es lo que vemos a escondidas, es lo que está en la calle. Cuando usted sale a la calle, no encuentra sino exhibicionismo. Con todo el respeto digo esto de las damas, pero me decía un pastor a mí: hermano, ¿cómo está la situación? La mujer cada día se quiere exhibir más, siente más, cada día más placer de mostrar su cuerpo, su ceñida ropa. Yo le decía: pastor, es verdad, eso ha sido todo el tiempo, pero hoy cada día se ve más. Y el problema no solamente es eso, la influencia de los medios como la televisión, el cine. Lo que vemos influye en nuestro comportamiento. Entonces hay que estar preparados para que ese casco, aquí le faltaron gafas, tenemos que ponernos gafas espirituales. No menciona la Biblia las gafas, pero yo creo que hay que ponerse gafas espirituales. Hay que ponerse una lupa del espíritu para examinar todas las cosas que llegan a nuestra vida y ver bien, ver muy bien, porque hay muchos que vendrán hablando de las cosas de Dios y no son de Dios. Entonces hay que tener la vista bien afilada, bien afinada,
para ver, un oído bien afinado para oír y una boca dispuesta a hablar lo que es justo y necesario. Así que la cabeza es muy importante en este yelmo de la salvación, muy importante. Hay que sacar de nosotros todas esas cosas que llegan a nuestra cabeza y que nos llenan de vanidad y de intereses personales. Hay que vivir la santidad, la salvación, y eso es lo que nos va a permitir tener una mente sana. Yo no creo que alguien que no tenga esta armadura pueda tener una mente sana. Siempre tendrá una mente que tienda al pecado, que genere, que maquine la maldad. El Señor dice en su palabra que hay quienes no duermen pensando qué van a hacer de malo al día siguiente. Pero un hombre con la armadura de Dios, una mujer con la armadura de Dios, su mente está puesta en cómo puedo servir a Dios, cómo puedo agradecerle por esta salvación tan grande, cómo hago para agradarle aún con mi forma de vestir. Amén. Lo mismo el hombre, porque nosotros los varones también, yo he visto muchos hombres vistiendo de una manera que no se compadece con lo, con la madurez de la edad, pero es porque nuestra mente está desequilibrada. No podemos buscar juventud con una forma de vestir. Yo estoy diciendo esto, se lo digo con todo cariño, pero tenemos que tener una mente bien puesta. Mi hermanos, esto no es la palabra de Dios, no solamente hay que oírla, hay que ponerla por obra. Hay que ceñirnos bien, bien ajustadito toda esta armadura. Vamos a ponernos, hermanos, la armadura. Vamos a estar en pie, porque yo quiero decirle a todos los que quieran poner su confianza en Dios y ponerse esta armadura espiritual para defender nuestra victoria, que hagamos una oración para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. No nos bajemos de la cima, no nos bajemos de la cúspide donde Dios nos ha puesto, hermanos, a averiguar qué allá en la parte baja del valle de lágrimas. ¿Para qué nos vamos a bajar de allí? Si Dios ya nos puso en lugares celestiales, ya nos puso en lo alto, ¿para qué nos vamos a bajar? No nos vaya a suceder como aquella mujer que imprudentemente salió de su casa a averiguar lo que había en la ciudad y fue víctima de una violación y trajo una tragedia grande en la Biblia, y eso fue terrible. Eso era sombra de lo que había de venir. No nos salgamos del refugio de Dios, no nos quitemos la armadura de Dios, que con ella nos vemos bonitos, con ella somos guerreros y guerreras, con esa armadura tenemos victoria, podemos defendernos bien, con éxito, hasta el día que el Señor venga por este pueblo y le veremos cara a cara y comprenderemos todo lo que no podemos comprender ahora. Estaremos firmes, nuestra salvación ya está dada, hay que perseverarla con ella. Así que con valentía, hermanos, defendemos a capa y espada, con escudo, con yelmo y con zapatos bien listos, defendamos nuestra salvación. No nos bajemos del lugar de privilegio que Dios nos ha dado. Yo les invito para que se pongan en pie y hagamos una oración de fe. Aquí está el Señor. Él está aquí en este lugar. Y Él quiere valientes que se pongan. Si le hace falta una parte de la armadura, póngasela. Si le hace falta el escudo, búsquelo, que el Señor está aquí para entregárselo. Si le hace falta el casco, póngase el casco. Esta es inteligencia espiritual, no inteligencia vial. Esta es inteligencia espiritual, donde necesitamos con inteligencia espiritual que Dios nos ha dado, porque si usted está aquí en este lugar es porque tiene inteligencia espiritual y sabe que aquí hay salvación, aquí hay palabra de vida. Dios nos está hablando en esta noche y me ha hablado a mí en que me voy a poner toda la armadura y a revisar si me hace falta algo. Yo no quiero jabalina. El enemigo sí tiene la jabalina lista, viene con nosotros con jabalina, pero nosotros vamos a él en el nombre del Señor Jesús con toda nuestra armadura. Aleluya. Vamos a orar. Soberano Dios,
Yo te invito en esta noche, Señor Jesús, que tengas misericordia de nosotros. Ya no podemos, Señor, andar que hoy sí, mañana no y luego sí. Queremos decirte, Señor, que te necesitamos. Queremos decirte que reconocemos tu grandeza y que eres el único que nos puedes ayudar. Queremos decirte, Señor, que aquí estamos para que nos revistas, Señor, si nos hemos desvestido. Para que nos completes por todo, Señor, lo que necesitamos. Te lo pedimos porque sabemos que tu misericordia es más grande que todo lo que podamos entender. Oh Dios mío, no queremos, Señor Jesús, vivir desprotegidos. Queremos victoria. Y esa victoria ya nos la diste, Señor. Queremos vivir esa victoria que tú nos has dado. Queremos permanecer en ese lugar que tú nos has puesto a salvo. Arriba, arriba, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos guardes. Yo te pido, Señor, por mí y te pido por todo este pueblo que está reunido aquí en esta noche. Que nos ayudes, que tu misericordia nos acompañe. Amén. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Sí, Señor, porque en ti hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria. Porque hay victoria. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria. Porque hay victoria. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria.